Ahora vuelta esta madrugada se llevan vuelta los amigos de lo ajeno y me llevan una vaca, la mejor que teníamos. O sea, se han llevado dos, pero una ha regresado y la otra se han llevado la mejor. Como yo llegué de mañana a las 8 de la mañana y han estado sueltos los terneros, yo pensé que los terneros se habían suelto y era mal pensado, digo, tal vez vendrían a llevar la leche nomás, pero saco leche y veo que la otra vaca han suelto, digo, esa vaca no podía soltarse. Salimos a buscar y cuando vimos que el alambre está cortado en dos partes y, o sea, solamente se ve la huella del vehículo que había llegado donde está cortado el alambre. Ahí han estado y han estado, creo que son dos parejas porque están ahí, lo que han estado con las parejas ahí a la orilla del alambre, pero ya son con esta vez cuatro veces que se llevan, casi de aquí mismo. ¿Qué características tiene la vaca? La vaca es como raza hoster, pintada, bien grande, ¿no? Sí, una mejor vaca que había. El costo más o menos, ¿cuánto es? O sea, el costo, como los negociantes pagan poco, pero se ha valido unos $700 por ahí, porque era bien buena. Usted fue a poner la denuncia en la fiscalía, ¿qué le dijeron? Así me fui a poner en la fiscalía, digo que no se puede hacer nada, sino es que si no hay testigos, si no hay algunos vecinos, lo que pueden hacer es poner una alarma comunitaria entre él, decir lo que pase en la comunidad, porque de lo contrario, pues no hay cómo hacer nada, porque no hay testigos, nadie ha visto, no hay nada, no hay cómo hacer nada. Esto se da cada cierto tiempo. ¿A qué tiempo le están robando ahora de nuevo? A los 2 años, 4 meses se llevan vuelta. No es cada vez, pero como ya se robaron de otros, se roban de otros, se roban de otros, no es como se roban de uno, vuelta ya está, vuelta a otro lado, ya se roban de otro. Y así nuestro pueblo es solamente de la delincuencia, digamos, se puede decir así, porque no es de un solo lado, sino por todo lado de Girón se lleva, si no es un lado, otro lado. Aquí, como ser del Colegio Alejandro, al llegar acá abajo en el río de Santa Ana, hasta ahorita son 42 que se llevan. Solo yo tengo mis ganados aquí porque no tengo dónde más. Y los demás están potreros que se secan porque no hay ganado, no hay quien arriende. Ya, no Porque quieren arriesgar. nadie arrienda porque no quieren arriesgar que se lleven las vacas. Solamente lo que yo tengo aquí es cuatrito, lo que son mías, y abajo tiene otro señor unos cuatrito. Y de ahí los potreros están vacíos, no hay quien arriende. Los para arriba, no hay quien. Para el otro lado, no hay quien. No hay quien arriende. Hay los potreros, pero no hay quien arriende porque este canal aquí es sumamente peligroso, que no, peor comprar un terreno aquí. De venta también está por aquí los terrenos, pero nadie quiere comprar porque es solamente para que tener un ganado para que lleven, no, mejor no se compra.